que fueron pocos los cubanos que lograban envasarse, pero cuando se envasaron ya no le restaron el brazo a Alí Solís. Y cuando se requirió de su tiro lo puso ahí donde estaban los dólares. Sin embargo, al Manny se le escapó la pelota. No cometió error el equipo mexicano. Es un dato interesante. La serie final, Culiacán no cometió ni un solo error frente a la mejor defensiva de la Mexicana del Pacífico, como fue Charros de Jalisco. Sigue la tendencia jugando gran defensa. Y aquí, Juan Ángel, el resumen de la primera victoria de Tomateros de México. Picheo más defensa más béisbol fundamental y gana el equipo de Tomateros de México, los Tomateros de Culiacán. Aquel tiro que menciona José, tiro que fue ahí, se le escapa la bola de la punta del guante, le quedó como un copo de nieve, ¿no?, a Rodríguez. Y aquí toma ventaja el equipo de Cuba. Me parece que el viento le juega una broma pesada ahí a Eric Farris, José. Un batazo sólido, ciertamente, pero que fue a los dominios. Yo siempre he pensado sí, eso. Aún así, lució muy bien. No es fácil fildear en esos espaciosos jardines del Irán Vitor. Pero tiene en el outfield Tomateros de México a la gente, luce como la gente idónea con León, Noel y Farris en el outfield. Además, a Pelt, que no canta mal las rancheras, también pudiera jugar una de las praderas. Todo parte empezando con el gran picheo, pero con defensa, formidable defensa por ahí, buenas jugadas de Robles en la tercera base, y el tomar también a Walter Ibarra como refuerzo. Atención con este muchacho, está convertido en un peloterazo. El ajuste que hizo en su swing este invierno creo que le da una buena oportunidad de subir con Diamante de Arizona, de agarrar algunos turnos. Es muy versátil a la hora de jugar, puede jugar tercera, short, la segunda base, la juega de manera formidable. Y estamos viendo cómo agarra muy buen turno Joe Jiménez, empujando la pelota hacia la banda contraria. Y ya hablábamos del gran picheo, la defensa y el corrido de bases. Es extraordinario el corrido de bases de Rico Noel. Agarró la base extra, la tercera, y anota con ese lado. Y también Salas, un muy buen corrido de bases desde la segunda, anotando con el hit de Walter Ibarra, sin ser un matazo potente. Aquí está otra joya, la defensiva. Este tipo de jugadas, Juan Ángel, son claves. Sí, un mal corrido de bases de Cuba. Hoy no lucieron, Tommy, los cubanos en el béisbol fundamental, realmente. Sí, es lo que se ha comentado muchas veces, que el talento está ahí, pero los fundamentos, pues como que no lo saben usar, el tiro ese a tercera base sin razón de serlo. ¿Sí? Que eso le costó el juego a fin de cuentas, porque es la carrera, una carrera que la diferencia. Y yo creo que los héroes del partido, Juan, pues deben serlo los cuatro pitchers y Walter Ibarra, que produce con hit la carrera de la victoria. Y ese hit también que dio el catcher, que se va a segunda base, el receptor del equipo cubano, Alarcón, con un solo out. Da una línea de hit que se veía que la iba a fildear bien. La estaba viendo el jardinero izquierdo, el bateador, que la estaba fildeando el jardinero izquierdo.